¿Alguien que lea otro de los sus múltiplos, por favor? Profe, no se le oye bien. ¿Alguien que lea la de los submúltiplos? ¿La definición de qué? Otro ejemplo de los submúltiplos, a ver, de la potencia de 10. Ato. Submúltiplos, prefijo ato, símbolo a, factor 10 a la menos 18. Muy bien. Otra. Profe Pico. Submúltiplos, prefijo pico, símbolo P, factor 10 a la menos 12. Listo, con eso ya tenemos buenos ejemplos. Lo que deben ustedes es complementarlo, ¿ya? Ya tienen idea de cómo se hace esa parte. Seguimos. ¿Quién me colabora con la lectura? Conversión. Profe, yo. A ver, yo. ¿Cómo se llama? Conversión, Castro. Adelante, Castro. Conversión de unidades. Los factores de conversión son los números que representan la equivalencia entre dos unidades de diferentes sistemas, como kilogramo y libra, y que son para una misma magnitud, como masa, distancia, tiempo. Podemos utilizar el plegable de factores de conversión en el cual se relacionan cantidades importantes. La longitud, masa, volumen y tiempo. Exacto. Me llama la atención ahí de un biberón que aparece ahí. Aquí, ¿qué es lo que trata de decir? Que en los biberones suele medirse en onzas. Exacto. O sea, las dosis son más pequeñas. No puedes medir libras ni kilogramos, ¿verdad? Porque sería demasiada comida para el bebé, la criatura. Tienes que medir en cantidades más pequeñas. Las más pequeñas son las onzas. Por lo menos conocer las libras, que tiene 16 onzas. Y las puedes dividir. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otras unidades vemos ahí? El volumen y el tiempo. Exacto. El volumen, fíjate. Dentro hay unas equivalencias. Un mililitro equivale a un centímetro cúbico, ¿verdad? Cúbico. Exacto. Ajá. ¿Qué más? Un, profe, ese número, que, ¿cuál es? Metro cúbico. Un metro cúbico equivale a 100 litros. Mil litros. Mil litros, perdón. Ajá. O sea que si tienes 1000 litros de aceite, tienes 1 metro cúbico de aceite, es lo que te quiere decir. Uh-huh. ¿Ya? Ese cubo que tú ves a la derecha, digamos que ese fuera un pozo que se hace para llenar agua. Si tiene 1 metro de altura, uno de 1 metro de ancho y otro, aunque son iguales las dimensiones, y lo llenas con agua, tienes 1 metro cúbico de agua, o sea, 1000 litros de agua. Ajá. ¿Ya? Esa es la capacidad del volumen. Sí. ¿Y qué más tienes abajo? ¿Un metro cúbico? Un metro cúbico equivale a 10 a la 6 centímetros cúbicos. Cúbicos. Uh-huh. ¿Y abajo qué dice? ¿Cómo, profe? Abajo dice un pozo. Ah, un pozo de 1 metro en cada lado entra 1000 litros de agua. Volumen del pozo es igual a 1 metro cúbico. Exacto. Mira cómo sacaron algunas medidas de las partes del cuerpo. Por ejemplo, estira tu brazo derecho o el izquierdo hacia el horizonte, lo máximo que puedas. Entonces, si pudiera alguien medirte con 1 metro,
desde el hombro hasta el dedo más extremo, eso se llamaría una yarda, lo que antes, y algunas medidas que todavía se utilizan yarda. Lo que le decimos a un pie se debe precisamente a que se tomó como medida el pie y que lo relacionaron con 25 dedos. Cada dedo representa una pulgada aproximadamente. Entonces, de ahí es la razón de que un pie tiene 12 pulgadas. ¿Sabes exactamente? 12 deditos de nuestro pie. Ponte, imagínate, ponte los 10 dedos y te pones dos más. Ese sería el largo de tu pie. El largo de tu pie. También un fenómeno, pero ajá. Porque es muy, muy grande. Bueno, entonces eran las medidas antiguas, ¿verdad? Entonces, el problema de las medidas antiguas es que de pronto la gente no tenía el mismo tamaño de los pies o de los brazos, ¿verdad? Entonces, no le resultaba para un negocio beneficioso, ¿verdad? Si una persona que vendiera, el dueño, tuviera el brazo más largo, él saldría ganando porque es más largo el brazo y tú saldrías perdiendo. Esa es la razón posible porque no se usaban las medidas antiguas. Y hubo la necesidad de estandarizarlas. Por eso el sistema de medidas, pesos y medidas, tuvo que ser controlado por un organismo internacional, pesos y medidas, allá en Francia. Esa es la oficina de pesos y medidas. Y que a nivel mundial es el que clasifica cómo deben ser las medidas de acuerdo a las diferentes partes del mundo, a los diferentes países como las manejan. Entonces es muy importante eso. Bueno, ¿y aquí qué tenemos ahora? Aplico, ¿verdad? Sí. Aplico. Son cuatro, siempre vamos a tener cuatro flechitas de orientación de los criterios, cómo vamos a tomarlos en cuenta en las guías. El primero es indago, el segundo es comprendo, el tercero se llama aplico y lo último se llama evalúo, que es cuando es la parte que te toca a ti también de desarrollar, esa es la parte cognitiva. Bueno, en el aplico, ¿qué dice? El enunciado, a ver qué dice. Empleando el método de la regla de tres, siempre simple realiza la sí. Profe, ¿cómo así? Sí, léelo. La regla de tres simple, perdón. Ajá. Realiza las siguientes conversiones de unidades. Ejercicios resueltos. Bueno, vamos a resolverlos aquí para que vean cómo sacan los resultados. Y, por ejemplo, el primero que tenemos, vamos a convertir ¿qué? Un pie, 91 pies a centímetros. Vamos a convertir 91 pies a centímetros. A centímetros. Es nuestro primer ejercicio. Bueno, para ustedes es chévere porque se utiliza la regla de tres. Y la regla de tres, simple, necesitan ustedes algo que se llama una base. Y esa base es el factor de conversión. Que lo sacas ¿de dónde? De la tabla de factores de conversión. Entonces, ese es el primer paso. Ese factor de conversión lo tenemos que sacar de allá. Y vamos siguiendo como que ese paso a paso. Generalmente esta cantidad que nos están dando acá es la cantidad dada. Es la cantidad conocida. Se representa o se simboliza CD. Y esta CM se le llama cantidad pedida, que es la incógnita. Es lo que yo quiero obtener. ¿Qué es lo que estoy diciendo en pocas palabras? Que necesito convertir estos pies ¿a qué? A centímetros. A centímetros. Y para eso tengo que buscar una base, o sea, en otras palabras, ese factor de conversión de la tabla de factores de conversión de mi plegable, que tenga pies y que tenga centímetros. Profe, a ver. 91 pies, un pie equivale a 30,48 centímetros. Correcto, muy bien. ¿Por qué utilizas esa? Porque ahí tiene pies y tienes centímetros. Si hubiera colocado aquella que aparece ahí de 0,03048 metros,
No te sirve porque aquí no te están pidiendo metros. Te están pidiendo es centímetros. Pero si llega una niña a decir, profe, pero yo los puedo convertir a metros y después convertirlos a centímetros. Ah, bueno, se vale, se vale. Lo que pasa es que le va a tocar trabajar más, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a partir siempre, vamos a partir de la base. Fíjate lo importante, descubrir cuál es el factor de conversión, la base. Esa base es la que me va a permitir a mí construir la regla de tres. ¿Cómo? Un pie, y siempre voy a seguir esos pasos con la base, equivale a cuántos centímetros? A 30,48 centímetros. 30,48 centímetros. Muy bien. ¿Qué me están dando? ¿Qué es la cantidad dada? 91 centímetros. No. Ah, un pie. No, mira, ¿qué te están dando? 91 pies, perdón. Exacto. Y eso, como yo soy una persona organizada, lo voy a colocar debajo de los pies. Cada cosa en su lugar, ¿verdad? Pies con pies quedan debajo. Y eso va a ser mi incógnita, averiguar cuántos centímetros habrán en esos 91 pies, ¿verdad? Esa es la incógnita mía. Y yo tengo la costumbre de encerrar utilizando unas diagonales. Ustedes por eso verán los colores allá. Lo hice más o menos didáctico. Cruzadas, ¿verdad? Tenemos cruzadas esas diagonales. Esas diagonales me van a permitir a mí orientarme para despejar primero la variable X. Entonces coloco X igual, algo debo colocar arriba y algo debo colocar abajo. Preguntará usted, profe, lo que coloco arriba será la verde. ¿Y cómo sabe usted que es la verde? Porque es la diagonal principal. Ajá. Es la diagonal principal. Y eso es lo que vamos a ver. Y es lo que está completo, ¿verdad? Sí. La que colocamos primero, las que están completas. ¿Cuáles serían? Tal cual como la vemos. 91 pies. Y acostúmbrense a colocarla entre paréntesis, ¿oyeron? Recomendación. ¿Por qué tenemos allá? 30,48 centímetros. 30,48 centímetros. Sobre lo que quedó sol, ¿qué fue lo que quedó sol? Un pie. Un pie. Ahí hay algo que se puede cancelar, que está igualito a lo de arriba. Los pies. Se van los pies. Los pies. Exacto. Se van los pies. Y ahora usted como tiene allá su calculadora, puede calcular cuánto da la parte de arriba. Abajo es 1,91 por 30,48. Recuerden que tiene que utilizar decimal. 31,90. Profe, es igual a 68. Correcto. Se fueron los pies, ¿qué me quedó? ¿Unidad me quedó? Centímetros. Centímetros debe aparecer acá. Y usted sabe que todo número dividido entre uno te va a dar el mismo número. Resultado. Exacto. Porque X es igual a que a 2773,68 centímetros. Conclusión. ¿Cuál sería mi conclusión? 91 pies. Equivalen a 2773,68 centímetros. Exactamente. De la solución. Comprobamos a ver si efectivamente nos da, ¿verdad? Sí. Ahí está. Fíjate lo importante que es identificar la base del factor de conversión. Con eso ya estamos aplicando regla de tres. ¿Alguna pregunta? Entonces estamos utilizando el método de la regla de tres simple.
Ya cuando están en el noveno, aprenderán a hacer el factor de conversión directamente. Es más fácil todavía y más corto que este. Ahora no se los puedo enseñar porque es más confuso. Tienen que aprender bien álgebra. Ustedes empezaron álgebra, ¿verdad? Sí. ¿Por dónde van? Empezando. Álgebra no han dado todavía. Por eso... Empezando. No, monomios. Monomios, binomios, trinomios. No, eso va más adelante. Los trinomios y los binomios. Bueno, ¿cómo dice el segundo? Vamos a comprobarlo. ¿Siento qué? 176 onzas a kilogramos. A kilogramos. Perfecto. Descubra la base. ¿Cuál será la base? Eso es lo primero que tienes que darte cuenta. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el factor de conversión? Descúbralo en la tabla de plegable. Ah, ya. Profe, ya lo encontré. Pero aquí dice que, bueno, se lo voy a leer a la inversa. Porque aquí dice que 0,453 kilogramos es igual a 16 onzas. Y yo se lo iba a leer al revés. 453,6, ¿qué? No, profe. 0,453 kilogramos equivale a 16 onzas. 0,453,6. No. Así. Sí. Kilogramos. Equivalen a 16 onzas. Sí, está bien. Se puede ver así. No hay problema. Ese bueno. Es el factor de conversión. Hay otra niña que pudo haber dicho 0,5 kilogramos equivale a 0,5 kilogramos equivale a 16 onzas. Porque eso sería una libra ya. Uh-huh. Eso sería una libra. Pero, bueno, se puede valer 0,5 como 0,453. Lo que pasa es que esta es la libra comercial y esta es la libra real. Tiene que valer 0,453 la real. Y esta es la comercial. Y se vale. Entonces, vamos a tomar ese 0,453 kilogramos equivale a 16 onzas. Sí, o sea, tal cual como lo vemos allá en la tabla, debemos usarlo. No podemos cambiarle el lugar porque se nos dañan las operaciones. Ya tenemos la base. Eso es lo importante, tener la base. Entonces, con la base usted puede decir 0, ¿qué? 0,453 kilogramos. Equivalen a 16 onzas. Ajá. Con lo que me están dando, ¿qué es la cantidad dada? ¿Qué me están dando? 176 onzas. Entonces, debo colocarlas debajo de la... Mi incógnita será, ¿cuántos? Kilogramos. Hay en esas 176 onzas. Vamos a tratar de hacerlo sin utilizar los resaltadores, ¿verdad? Ya sabemos que hay que despejar X, ¿verdad? Sí. Y hay dos cosas que colocar arriba, que es la principal, y una que queda sola abajo. ¿Cuáles serían? ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir? ¿Cuál es la diagonal principal? La diagonal principal no vendría siendo la de la, ¿cómo se llama eso? La que está completa. La que está completa. O sea que tal cual la copiamos. 0. Sí. 0,
453 kilogramos por 176 onzas sobre 16 onzas. Que es la que quedó sola. ¿Qué se cancela? Las onzas. Onzas. ¿Cuántas onzas? No escriben, ¿por qué no escriben? Se acabó la tinta. Y multiplicamos lo de arriba. ¿Cuánto nos da lo de arriba? Abajo queda 16. Arriba da 0,453 por 176. ¿Cuánto da ese resultado? 79,728. Ajá. 79,728. Se fueron las 11 y me quedó kilogramos. Y ahora divido eso entre 16. Sí, lo divido entre, lo anterior entre 16. Y viene dando como resultado 4,983. ¿En qué unidad quedaría el símbolo? Quedaría la unidad de kilogramos, porque esa era la que estábamos buscando. Exacto. Entonces, conclusión. Conclusión. 176 onzas. Uh-huh. Equivalen a 4,983 kilogramos. Exacto. Si lo comparamos acá, vamos a encontrar que cambia un poquito, porque nosotros acá utilizamos 0,453. Creo que era la segunda, ¿verdad? Ajá. Y acá se utilizó es 0,5. De todos modos, eso no está mal, el proceso está bien. Sino que trabajamos nosotros con las libras reales, con lo que vale en kilogramos realmente. Acá trabajamos con, en la guía, se trabaja con la libra comercial, que es 0,5 kilogramos. ¿De acuerdo? Para que no vayan a ver de pronto, fíjate porque esa nota aquí en el recuadro del factor de la base, 0,5 kilogramos igual a 16 onzas. Y mira cómo lo trabajamos acá. 0,453 kilogramos. ¿Sí? Si trabajas así como está allá o trabajas acá, es lo mismo. Lo que pasa es que una es comercial y la otra es la más analítica. Pero ambos resultados son aceptables. ¿Estamos de acuerdo? No vayan a después asustarse que se trabajen, no tengan la duda. Ustedes pueden trabajar con algo. Lo importante es que coloquen cuántos kilogramos equivale con lo que está trabajando. Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? El ejemplo número 3. ¿Qué dice el ejemplo 3? ¿No se puede ampliar un poco la imagen? Sí. ¿Qué dice el 3? Dice 735 metros a millas. 735 metros, vamos a convertirlos a millas. Yes. Búsquese la base. ¿Cuál sería la base? Una milla equivale a 1609 metros. Perfecto. 1609 metros. ¿Cuál es tu apellido? Castro. Muy bien, Castro. Ya vas bien. Bueno, entonces vamos a construir la regla de 3 con la base. Una milla equivale a 1609 metros. No se le olvide que con eso comienza a construir la regla de 3. Y ahora sí, ¿qué nos están pidiendo? 735 metros, convertirlos a millas. Uh-huh. O buscar cuánto millas. 735 metros, ¿a cuántas millas equivaldrá? Despejamos X.
¿Qué queda arriba? Recuerden que siempre queda la diagonal principal. ¿735 metros por una milla? Una milla sobre 1609 metros. Dice que se llama los metros. Metros. Arriba 735 por 1 te da lo mismo, 735 millas sobre, divide, a ver cuánto da eso, 0,0, ¿qué? Un momento. Está, uy, profe, qué poco número. 0, empieza. 456. Podemos dejarlo hasta ahí, no hay problema. 0,456. ¿Y quedaría en qué? Millas. Solución. Conclusión, ¿cómo quedaría? 735 metros equivalen a 0,456 millas. Muy bien. Vamos a comprobar. ¿Será que acertamos? Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense cómo ustedes se van orientando con los ejercicios resueltos. Ustedes lo hacen en un papel blanco y van repasando. ¿Cómo dice el siguiente? A ver. 46 millas, perdón, metros o millas. Metros. 46 metros a yardas. ¿No será que se volaron uno, no? Ah, sí, perdón. 992 centímetros a metros. A metros. Localice la base. A ver, ¿cuál es la base? El factor de conversión. Ese es facilito. Un metro equivale a 10. A la 2. A la 2 centímetros. ¿Qué sería? 10 a la 2. 10 por 10. 100. 100. 100 centímetros. Ajá. Ya tenemos la base, entonces construimos la regla de 3. En un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, 992 centímetros. Centímetro bajo centímetros. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros serán, verdad? Es la pregunta. Sí. X igual. Encerramos la diagonal. Vamos a recordar un poquito el problema. Con 992 centímetros. Es la principal, ¿verdad? Y la otra se llama secundaria. Entonces, tal cual como lo ves aquí, trata de copiarlo siempre. Un metro por 992 centímetros sobre 100 centímetros. Ajá. Se cancelan los centímetros. Perfecto. Arriba 1 por 992 nos va a dar lo mismo, 992. Y la unidad que nos quedó metros. Y abajo nos quedó solamente 100. 100. Y al dividir eso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría por 9.92 metros. Metros. Conclusión. 992 centímetros equivalen a 9.92 metros. Exactamente.
Correcto. Vamos a terminar este último para no cansarlas, fatigarlas demasiado. Y nos toca la clase el lunes, ¿verdad? El lunes. Y el lunes no va a haber festivo. No. A menos que llueva. Quinto, ¿qué nos dice el quinto? A ver, para terminar. 46 metros a yardas. ¿Cuál es la base? Una yarda equivale a... Equivale a... 0,9144 metros. Eso. En base a eso construimos la base, el factor de conversión, utilizamos la regla de tres, la base, una yarda, equivale a 0,9144 metros. Entonces en 46, ¿qué? Metros. ¿Cuántas? Yardas equivale. Ajá. Despejamos el X. ¿Cuál es la diagonal principal? Una yarda. Muy bien. Por 46 metros. 46 metros, muy bien. Sobre 0,9144 metros. Y podemos cancelar los metros. Los metros, muy bien. Arriba nos queda 41 por 46, 46 yardas, ¿verdad? Ajá. Y arriba nos queda abajo 0,9144. Y le preguntamos a la poderosa calculadora cuánto quedaría. 50.306. Porque son muchos números, profe. Sí. Y el otro año tenemos que aprender algo sobre los números. Yardas. Conclusión. 46 metros. Equivalen a 50,306 yardas. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, fíjate, no es difícil, ¿verdad? No es difícil. Es demasiado fácil. Exacto. Por eso a las niñas que de pronto no tienen conectividad, por eso les coloqué en colores, para que vieran cómo se la amarilla, qué es lo que queda arriba, más ventajoso. Y la otra hoja, ¿qué es lo que piden en la otra hoja que no la vi? ¿Alguien la tiene por allá? ¿Qué es lo que vamos a ver en la otra hoja? Guía 1 del segundo periodo, que es esto. Vamos a ver. Pero hay alguien que me preguntó algo en el chat. Vamos a ver. ¿Qué será? Esta creo que es. Vamos a ver, no alcanzo lo que dice el chat. Adelante, puedes preguntar. Bueno, pregunta, no te preocupes. Miremos acá. ¿Cuándo van a entregar la guía? Todavía la guía, no se me desesperen. Vamos a terminar esto. Lo que sí puedan ir avanzando, lo pueden ir avanzando. De pronto dicen, profe, tengo la duda. No sé, esto lo hice. ¿Será que está bien? Lo pueden preguntar. Esa es la idea de la otra sesión, ¿oyeron? Para que no estén preguntando, profe, ¿hay que entregar hasta cuándo? No, todavía no. Si yo no he terminado de explicar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces pueden ir avanzando estos ejercicios que dicen aquí, escoger. Ahí al lado, en el espacio en blanco, tienen que hacer la conversión. Esa es la parte de ustedes, la cognitiva.
Si ustedes nada más me subrayan la respuesta, eso vale como si fuera 6. Porque no está completo. Profe, o sea que si uno tacha la respuesta correcta y no hace la conversión, no vale. Él me dio punto apenas. El punto completo es con el proceso. Por eso que yo te estoy explicando acá. ¿Ya? Y hay una gente, un personal que se afanó por entregarla rápido, rápido, y yo ni siquiera la he pedido. La entregó así, y lo que tuvo mala nota, porque yo no le he dicho, en primer lugar, que lo entregué así. No voy a aceptar cambios, después no voy a aceptarlo. Pronto lo hice el periodo pasado, porque se estaban adaptando a eso. ¿Ya? Pero la que se haya adelantado, pregunta. Todos tenemos que ir a la par. Aquí no estamos corriendo. A ver, cuéntame. No, profe, ya no. Profe, una pregunta. Dime. La conversión la hacemos en el cuaderno, le damos foto y la ponemos al lado de la pregunta. Me parece magnífico, ya que diste algo clave. Me ha parecido maravilloso. Las niñas que no han tenido la utilidad de los computadores, del celular y todo eso, no han tenido portátil ni computador, me ha parecido más maravilloso el trabajo que han hecho ellas. Lo hacen en el cuaderno. O sea, algunas tienen, la imprimen la guía y la van cortando. Hacen el ejercicio, lo van pegando y lo van desarrollando abajo. Y después el otro ejercicio lo siguen pegando y van más abajo. Y después a todo eso le sacan fotos y después lo montan en Word. Lo convierten en PDF. Pues, me ha parecido maravilloso eso. Han hecho mejor el trabajo sin tener necesidad de computador que las niñas que tienen computador. Fíjate lo curiosa la pregunta tuya. Me llamó mucho más la atención ver eso. Sea un trabajo así, se ve hasta completo. No las niñas en computador, nada más. La respuesta de la 20 es la A. Y ahí colocaban, es la A. ¿Y el procedimiento qué? Recuerda que la guía tiene en el fondo que dice procedimental. Procedimental es el procedimiento. ¿Cómo hiciste para obtener la respuesta? Y es cognitiva porque tienes que hacer el proceso y eso lleva unas secuencias, unas operaciones y unos resultados. Todo esto que yo estoy haciendo es procedimiento. Y lo cognitivo es todo lo que vamos razonando para hacer ese proceso completo. Que se entienda. Entonces, no es entregar las cosas a la correndilla. Por eso les he dicho, espérense. No voy a entrar un mamarracho. Tienen la oportunidad de sacar una excelente nota. Ojalá yo les pusiera todas 10 cuando entreguen a la par conmigo. Van bien. Entonces, hay tiempo todavía. El martes vamos a hacer la otra sesión para concluir parte de la guía. La jovencita que vaya de pronto a hacer preguntas. Profe, yo hice esto. ¿Será posible esto? ¿Estará bien? Magnífico, puede hacer la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos las cosas bien hechas. ¿Hay alguna pregunta? O sea que hasta la próxima clase usted termina de explicar el taller. Sí. Y entonces les digo, ya pueden cargar la guía. Ah, ok. Ok, sí. Profe, gracias. Ahí he visto yo que se han asustado porque yo coloco la palabra anotación 1. Cada vez que yo entro allá a la plataforma, tengo que dejar una anotación. Mañana yo entro a las 12 del día y coloco anotación número 2, fecha del día de mañana. Todos los días a las 12. La niña. Usted mañana va a entrar a las 12. Sí, a las 12 voy. No, pero no acá. Yo voy revisando en Sigma las jovencitas que van anotando. Hay niñas que se les dijeron, tienen que borrar la guía de la plataforma para poder ustedes subir y para que les aparezca la guía. No la han borrado. Yo les he colocado esa anotación. Ya. Ustedes lo que tienen que aparecerlas allá. Anotación 1. Fecha tal, en blanco, estado normal, en espera de entregar la guía. Allá dice eso. La niña que recibe...